atención, pues esto que les digo es pura instrucción. Crece fuerte y saludable y con frutos abundantes. Pero es más importante lo que les voy a decir. Este sabio es escuchar y experiencia adquirir. Este sabio es escuchar y experiencia adquirir. El árbol son aquellos que se saben portar bien. El Señor los bendice y sus pasos cuida él. El árbol son aquellos que se saben portar bien. El Señor los bendice y sus pasos cuida él. El árbol que es plantado a orillas del río crece fuerte y saludable y con frutos abundantes. El árbol son aquellos que se saben portar bien. El Señor los bendice y sus pasos cuida él. El árbol son aquellos que se saben portar bien. El Señor los bendice y sus pasos cuida él. El árbol que es plantado a orillas del río crece fuerte y saludable con frutos abundantes.
Después se puede poner a platicar y conversar y tomar una tacita de café y le puedes dar un hueso, pero ahorita no. Tenemos que estar aquí con los chiquilines. Vamos a ver qué más está ahí. ¡Oh, mira, ahí está Sofía Isabelita! ¡Hola, Sofía Isabelita! ¡Ay, qué alegre estar aquí! Queríamos saludar a los niños que estuvieron aquí el miércoles. Y vamos a ver quiénes fueron. ¿Qué dicen? ¡Ah, vamos a ver! ¡Fue! ¡Ay, vamos a ver, está lista! Jonathan, Isaías, Bezala, Efraín, Sofi, Isabelita, también fue Arturito, Jade, Isaac, Ayora, Lita, Lucenita, Liam, Javi, Emily, Caritos, Jonathan, Kecho, Noemí, ¡Ay! Kelly, Alejandra, Alexandra, Samantha, ¡wow! ¡Varios niños! ¿Y hoy cuántos vamos a tener? ¡Qué emoción! Bueno, vamos a decir el texto de la semana, niños. A ver, todos listos y listos para el texto de la semana. Que dice así. A ver, chica, tú dilo. Corre. Dice, pon en manos de Jehová todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Muy bien, dicho yo. Ok. Vamos a ver, estaba aquí viendo a los niños. Perdón, no te puse atención. ¡Oh, mira, ya está Ivanita! ¡Hola, Ivanita preciosa! ¡Cuá! A ver, dilo otra vez. Ok. Dice, pon en manos de Jehová todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Proverbios 16:3. ¡Muy bien! Ahora lo voy a decir yo. Vamos a ver. Pon en manos de Jehová todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. ¡Ey, no me pegues! Pero es que te trabaste y tú me dijiste que la primera vez que te trabaras, que te dieron un ladrazo. Pero no me diste un ladrazo, ya casi era un ladrillazo. Ay, perdón, se me chiscoteó. Otra vez. Pon en manos de Jehová toda la... No, ya me confundiste. Ay, perdón, niños, perdón. Ok, después hablamos. Déjame decir el texto de la semana, corre. Vamos a ver. ¿Dónde está? En Proverbios 16:3. ¡Cierto! Pon en manos de Jehová todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Proverbios 16:3. ¡Muy bien, niños! ¡Les amamos mucho! ¡Y yo también les amo mucho, niños! ¡Y nos esperamos la próxima vez! A ver, yo no he visto ningún video, solo Carlitos mandó su video. ¿Los demás qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no mandan sus videos, niños? ¡Ah! Por lo menos manden una foto, manden algo, pero algo, más algo. ¡Yo quiero ver! ¡Sí, niños! ¡Come on, niños! ¡Mira, Carlitos ya tiene un punto más! Él mandó su texto y su video. ¿Y qué más? Isaac, ¿qué más ha mandado? De verdad es que Leo y Josué, ¿qué pasó con Leo y Josué? Vamos a ver qué más ha mandado. Jonathan, también queremos ver a Superfuerte. Queremos ver a Peluchín. ¿Cómo es que se llaman tus amiguitos? Ya se me olvidó. A ver, ¿cuándo vamos a tomarnos un café? Ok, vamos, ya se van a ir. ¡Ok, niños, hasta luego! ¡Los amamos mucho! ¡Feliz tarde! ¡Feliz fin de semana! Porque ya hoy es viernes. ¿Y el cuerpo no sabe? ¡Ey, chica! ¡Ay, perdón! ¡Ahí estamos todos eléctricos! ¡Lo siento! ¡Ok, hasta luego! ¡Bye! ¡Ay! ¡Marina, ¿por qué me picaste? ¡That's my life! ¡Ay, lo siento, chica! ¡No sé qué está pasando! ¡Pero bueno, hasta luego, niñas! ¡Bye! Bueno, mis amores, gracias a Dios que están aquí.
Ah, vamos a ver a quién puedo ver por ahí. Está. ¡Hola, Alicia Arelis! ¡Mua! Mis amores preciosos. ¡Qué alegre que están aquí! Vamos a ver quién más. La vez pasada estuvo Isaac, Arturito, Jade, Ethan. ¡Qué alegre, mis amores, de poderlos tener aquí cada vez que aprendemos la palabra de Dios! Todos juntos, cantándole a Dios. Es de mucha bendición para nosotros y yo le agradezco siempre a los papis, siempre, siempre les agradezco por estar aquí en punto de las 6, a veces empezamos minuto despuesito, pero gracias por estar pendientes. Es de mucha bendición para sus niños y de verdad que nunca ustedes, hermanitos, se van a arrepentir de este tiempo tan hermoso. Y es de aprovechar, es increíble cómo esta oportunidad que tenemos. A pesar de todo lo que está pasando allá afuera, Dios nos está dando esta oportunidad de poder conectarnos todos los días. Y aquellos niños que no han faltado ni una, de veras que los felicitamos mucho, mucho, mucho. Hay muchos de que desde la primera vez no han faltado, algunos tal vez porque han tenido algo que hacer, pero han sido pocos los que nos han fallado, o sea, los que no han podido, pues siempre han estado allí. Los que no han podido por alguna otra razón, igual los extrañamos bastante. Pero esperamos que después vean la programación. Hola, Josué y Leo, los extrañamos, mis amores. Un fuerte abrazo. Entonces, cuando ustedes no puedan ver la programación, tomen su tiempo, papis, por favor, de ponerle la programación a los niños, para que así poco a poco vayamos aprendiendo la palabra. Yo a veces vuelvo a ver las clases, las de mis hermanas, porque es bueno seguir aprendiendo la palabra de Dios. De esa forma, como hemos estado hablando, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, a nosotros poder oír la palabra de Dios, vamos, permítanme, mis amores, quiero mostrarles a alguien que hoy se me olvidó ponerla en su casita. Miren, a ver, saluda Zoe, saluda mi amor. ¿Cuántos de ustedes tienen a perritos o alguna mascotita? Mándenos fotos también. Pero hoy quería mostrarles a mi perrita. Aquí está la traviesa. Bueno, mis amores, vamos a orar y dar gracias a Dios por esta tarde, amén. Todos levantando sus manitas, cerrando sus ojitos, es una forma de reverencia o de respeto a Dios cuando oramos, para hablar con Él, cerrar nuestros ojos, para que no nos distraigamos con nada y estemos pensando en que estamos hablando con Él y que Él nos escucha, amén. Papito Dios, te damos gracias por esta tarde que tú nos das nuevamente de estar aquí reunidos con todos estos pequeñitos hermosos, Señor, tus hijos, esa generación que se está levantando, que está aprendiendo tu palabra, Señor, gracias por cada uno de ellos. Los bendecimos en el nombre de Jesús, Papito Dios, y a sus padres, a sus familias, sus hogares, Papito Dios, gracias. Los trabajos de sus papis, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy tú les has proveído todo lo que ellos necesitan, Señor bendito. Guárdalos, Señor, su salida y su entrada a cada uno de ellos. Y que esta palabra que está siendo sembrada en sus corazones, en nuestros corazones como maestros y todos los hermanos que se conectan, Papito Dios, que produzca fruto al 100% para la gloria de tu nombre, Señor. Porque tú eres la razón, Papito Dios, por la que estamos aquí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amores, vamos a cantar una alabanza. A ver quién más está por ahí. Stephanie. Hola, Fanny. Dios te bendiga. Qué alegre que están aquí. Vamos a cantar una alabanza, mis amores, para que así podamos tener tiempo y orar. También es muy importante dedicarle aquí a Dios un tiempo. Ahorita ya oramos, pero aparte es bonito cuando le dedicamos un extra tiempo en donde nos olvidamos de todo y le alabamos y le cantamos y le adoramos, porque de eso se trata nuestra vida, mis amores. No solo de leer la palabra de Dios, de escucharla, de meditar en la palabra de Dios, sino también la oración. Es muy importante el adorar, el hablar con Él es muy lindo, pero el adorarle es aún más lindo porque para eso fuimos creados. Dios te creó a ti, a mí, para adorarle. ¿Quién más está ahí? Hola, maestra Stephanie. Perdón, mis amores, que pasa muy rápido y no logro ver a todos. Bueno, vamos a cantar esta hermosa alabanza. ¿Listos para alabar a Jesús? A ver. ¿Listos? Bueno, vamos pues, mis amores. Esta dice, cantaré para ti. Cantaré para Cristo Jesús, porque fuimos creados para alabarle y adorarle solo a Él. Amén.
Ok, ¿listos? Uno, dos, tres, vamos, usando sus manos. Nuestros pensamientos, es muy importante que nuestro corazón, que nuestra mente, nuestros pensamientos estén siempre enfocados en la palabra de Dios, estarla recordando, porque se nos olvida, y en el momento que se nos olvida, fallamos delante de Dios. Entonces, darle siempre a Dios gracias por lo que Él nos ha dado, tener un corazón agradecido, eso nos va a ayudar a nosotros a no olvidarnos que somos hijos de un Dios y que Él nos ve, y por lo tanto nosotros tenemos que estar siempre con cuidado cómo caminamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, porque nosotros somos los representantes de Jesús aquí en esta tierra, mis amores. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener un corazón agradecido. Vamos a cantar esta alabanza que dice: me diste un corazón para alabarle. Con mis ojos no te pueda, te quiero estar contigo y cantar.
Para poder recordar en dónde fue donde nos quedamos antes que empezáramos a aprender los 10 mandamientos. ¿Quién se acuerda? A ver, ¿qué pasó antes de que Dios bajara al monte Sinaí, su presencia bajara y le diera a Moisés los 10 mandamientos? ¿Qué pasó antes? ¿Se acuerdan? Vamos a recordar, porque ya ahorita finalmente, mis amores, ya ni sé ni por cuánto tiempo estuvimos en el capítulo 20 de Éxodo. Aprendiendo los 10 mandamientos, creo que fueron casi, vamos a ver, si fueron 10 mandamientos y tomamos dos clases por mandamiento, fueron 20 clases, 10 semanas, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan, mis amores, qué fue lo que pasó antes de eso? Cuando, a ver, si están todas las fotos aquí, mis amores, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, de Egipto, y mandó todas las plagas, ¿se acuerdan todas las plagas que mandó? ¿Cuántas plagas fueron? ¿Se acuerdan cuántas plagas fueron? Después Dios los sacó de Egipto con mano fuerte y los llevó hacia el desierto para que ellos pudieran llegar a través del desierto, poder llegar a la tierra prometida que Él les había prometido. ¿Recuerdan cuando pasaron por el mar? Dios abrió el mar. ¡Qué hermoso! Muy bien, hermanita Brenda, maestra Brenda, dice 10 plagas. Muy bien. Fueron 10 horrorosas plagas para que el faraón entendiera de dejar ir al pueblo de Israel y que ya no siguieran siendo esclavos. Y Dios usó a Moisés. Muy bien, Josué y Leo. Sí que ellos se fueron de Egipto. Dios los guió y no hallaban para dónde irse porque estaban ahí enfrente del mar y el faraón los venía persiguiendo. ¿Se acuerdan? ¡Qué miedo! Luego después, otro milagro hermoso que Dios hizo al haber cerrado el mar y los carros del faraón y el faraón murieron. Allí fue cuando cantaron el himno de victoria, ¿se acuerdan? Cuando ellos cantaron, echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! Me encanta mucho ese himno, mis amores. Un día vamos a estar cantando también el himno de victoria cuando estemos allá en la patria celestial. Así que tenemos que, mis amores, miren, estar firmes en la palabra de Dios, que Dios nos ayude a seguir adelante. Luego, pues, recuerdan, mis amores, que caminaban en el desierto, en la noche, no solo de día, ¿se recuerdan, mis amores? Ay, perdón. De día, Dios los guiaba con una nube, con una columna de nube. La columna de nube los guiaba por el día, también para cuidarlos del sol, para que no se quemaran, porque era mucho calor en el desierto, pero Dios dijo, no se preocupen, yo estoy con ustedes. De noche, ¿se recuerdan, mis amores, qué era lo que pasaba en la noche? En la noche, Dios venía en forma de una columna de fuego, ahí está,
en forma de una columna de fuego. Dios los acompañaba para que ellos pudieran ver el camino a donde iban. Bueno, a ver si logran ver, ahí está la columna de nube y la columna de fuego. Para que ellos pudieran ver a dónde iban y la columna los calentara, porque el desierto en las noches puede que sea muy frío. Pero Dios se encargó de estar con ellos, mis amores, para cuidarlos de día y de noche. El pueblo de Israel tenía a Dios allí con ellos. ¿Se imaginan, mis amores? ¡Qué hermoso! Luego, vamos a ver qué más. Cuando Dios les dice... Ah, no, permítanme. Vamos a ver. Hay tantos milagros que pasaron, pero solo estos... Para que se recuerden, cuando Dios les dio el maná, les dio de comer... Porque ellos ya tenían mucha hambre y empezaron a pedir comida. Y una de las cosas tristes que ellos hicieron es de que pues empezaban rápido a criticar, a murmurar, a enojarse, a decirle a Moisés, estamos con hambre, estamos con sed, nos trajiste aquí para morir y que mejor nos hemos quedado en Egipto. Ay, era una lucha con Moisés y el pueblo de, con el pueblo de Israel, y Moisés tenía que aguantar todo eso. Pero porque Moisés amaba a Dios y Moisés sabía lo que Dios estaba haciendo y confiaba que Dios no lo iba a dejar solo. También vimos, mis amores, cuando Dios les proveyó agua, ¿se recuerdan? Miren, ahí está cuando cayó agua de la roca. ¿Se acuerdan de eso, mis amores? No se nos olvide cuántos milagros Dios hizo con el pueblo de Israel. Y así como Él lo hizo con el pueblo de Israel, lo hace con nosotros también. Y eso nos recuerda que nosotros tenemos que ser agradecidos. No murmurar y no, ay no, que yo, que con la mami o en el papi, que si no les dan el jugo que ustedes quieren, o si no les da la comida que ustedes quieren, o si no les compra lo que ustedes quieren, se pongan así como pueblo de Israel, así todos con berrinches. Y no, tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que Dios nos da, mis amores. Bueno, todo eso había pasado el pueblo de Israel después que salió de Egipto. Luego, cuando se acuerdan, Dios les dice que Él los sacó de Egipto como en alas de águila. ¡Qué hermoso! ¿Se recuerdan cuando hablamos del águila? ¡Qué hermosa esa águila! Miren sus alas súper grandes. Y Dios dijo, yo te saqué así como en alas de águilas. Te cuidé. El águila protege a sus babies. El águila protege a sus bebés. Los ayuda a que ellos puedan aprender a volar, y las aguilitas son muy fuertes y ya se aferran a su mamá, y su mamá los cuida que nada les pase y los lleva bien alto para que ellos puedan aprender a volar y que nadie se los coma. Así fue, Dios los cuidó todo ese tiempo, pasaron por muchos lugares, al fin llegaron a Sinaí, al desierto del Sinaí. Entonces, allí en ese monte, ¿se recuerdan, mis amores? Cuando Dios bajó y él le dijo a Moisés que él iba a bajar e iba a hablar con ellos. ¿Se recuerdan de eso, mis amores, o no? A ver, ¿quién se acuerda? Levanten, digo, sus manitas, pongan corazoncitos. Cuando pasó esto, miren, una fuerte... truenos y relámpagos y llamas bajaron ahí al monte Sinaí, ¿se recuerdan? Ahorita va a salir. ¡Qué miedo! Ahí estaba Dios. Temblaba. Así de poderoso, mis amores. Y luego también sonaba una hermosa trompeta. Cada vez que Dios hablaba con Moisés, le hablaba en forma de truenos. Y Moisés hablaba con Dios y Dios le respondía como escuchar truenos. Y luego cada vez que la presencia de Dios iba bajando más y más, se escuchaba la trompeta cada vez más fuerte, una trompeta anunciando que ahí estaba la presencia de Dios, ¿se acuerdan? Allí estaba Dios, mis amores.
que el pueblo de Israel pudiera ver que Dios había enviado a Moisés, que Moisés era el hombre que él había llamado para libertarlos. Porque ellos pues, se criticaban a Moisés, se enojaban con Moisés y decían, no, pues nada más nos sacaste de allá. Pero Dios tuvo que hacer esto, mis amores, para que ellos pudieran ver que Dios estaba con Moisés y que realmente Dios los iba a sacar y los iba a llevar a la tierra prometida y que ellos tenían que obedecer lo que Moisés dijera porque Dios era a Moisés quien eligió para ser el líder. Después de todo eso fue donde vinieron los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan, mis amores? Quería ponerles el video, pero vamos a ver. ¿Quieren ver? ¿Quieren ver los 10 mandamientos otra vez? Vamos a ver cuánto dura, 3 minutos. Sí, ok. Vamos a ponerlos otra vez para que se recuerden. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Muy bien, mis amores, después de todo eso tan hermoso, el pueblo de Israel dice que se asustó tanto, tanto, tanto que se asustó. Y le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Habla tú con Dios, habla tú con Él mejor. Y nosotros nos quedamos aquí alrededor del monte. Habla tú con Él y lo que Él te diga a ti, tú después no nos vienes a decir. Y imagínense, mis amores, cuando ellos tenían la presencia de Dios allí, ellos prefirieron decir que mejor que fuera Moisés el que hablara con Dios. Y ellos no querían escuchar, no quisieron escuchar. Yo creo que fue más que todo porque les dio miedo. Pero lamentablemente en sí no fue porque ellos tuvieran miedo. Qué hermoso de haber sido ver ahí la presencia de Dios, escuchar su voz, pero ellos en su corazón tenían muchas cosas que tenían que aún cambiar y prefirieron que Moisés fuera el que hablara con Dios en vez que ellos también tuvieran ese privilegio de hablar con Dios. Entonces, mis amores, hablando ya todo esto de los 10 mandamientos, después de todo lo que ellos vieron,
después de cómo vieron ellos que Dios se apareció en el monte, ellos tuvieron tanto miedo que prefirieron que Moisés hablara con Dios. Imagínense, mis amores. Entonces, después de eso vienen muchas más leyes que vamos a ver, pero hoy quería tocar con ustedes el tema de obedecer a Dios. ¿Cómo el pueblo de Israel iba a obedecer todas estas leyes? Mis amores, las leyes son como un eslabón o como una, ¿cómo se dice? Una cadena. Aquí están cada uno de los mandamientos. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, entonces, para que ellos pudieran estar bien delante de Dios, tenían que obedecer los 10 mandamientos. Todos los tenían que cumplir ellos. Y si más de alguno pone que sí. Ellos guardaban el no tener imágenes, el no tener otros ídolos, ellos honraban a sus padres, ellos no robaban, pero aquí quizá ellos criticaban o levantaban falso testimonio. ¿Qué pasaba? Ya se echó a perder la cadena. Entonces, con un mandamiento que ellos quebrantaran, ¿qué era lo que pasaba? Los mataban, si ellos los apedreaban, si ellos mentían, si ellos les desobedecían a sus padres, si los encontraban adorando ídolos, los apedreaban. Esa era la manera que ellos pagaban su desobediencia. Entonces, mis amores, ¿cómo nosotros vamos a poder obedecer los mandamientos? ¿Cómo? Dice la palabra de Dios que los mandamientos, la ley se nos fue dada para que nosotros pudiéramos saber cuál era nuestro pecado. La gente vive como quiera, su vida desordenada, fuman o toman, adulteran, roban, matan. Pero, ¿y si ellos nadie les ha dicho que eso es malo? Pero llega un momento, mis amores, en donde Dios les habla y ellos pueden ver, ¡oh! Yo robé, yo maté, yo codicié, yo desobedecí a mis padres. O sea, ya la ley nos viene a decir a nosotros qué hicimos mal. Entonces, lamentablemente, mis amores, aunque aún así cumpliéramos todo eso, no hay forma de cómo nosotros, digamos, nos vamos a ir al cielo, porque es imposible. Si alguien dice, yo no critico a mi prójimo, yo no levanto falso testimonio, pero por otro lado está mintiendo, ya falló a toda la ley. Alguien dice, no, yo cumplo todos los mandamientos, yo solo tengo a Dios como mi Dios, yo no he matado, yo no he codiciado, yo no he mentido, yo no he blasfemado en contra de Dios, pero ha desobedecido a sus padres, ya quebrantó, o sea, ya desobedeció toda la ley. Con un mandamiento que fallaran, ya desobedecían toda la ley completa, mis amores. Ahora nosotros, ¿cómo vamos nosotros a poder encontrar salvación? O aún así cumpliéramos todo esto, hay personas, hay religiones que dicen que si no cumplen el cuarto mandamiento, que es de guardar el sábado, que entonces no, los que no lo cumplan no se van al cielo. Es que no han comprendido que el día sábado no se trata de, el día de reposo no se trata de un día. El día de reposo se trata de que nosotros entendamos que Cristo es nuestro reposo, que todos los días son del Señor, que nosotros tenemos que dedicar nuestra vida al Señor todos los días. Entonces, aún ellos digan que cumplen todos los mandamientos, no pueden ellos entrar al cielo si no reconocen a Cristo Jesús como su Salvador. Y ese es el mensaje importante de hoy, mis amores. Que reconozcamos a Jesús como nuestro único Salvador. Entonces, en Proverbios encontramos, mis amores, estos hermosos textos que nos dicen. A ver, en Proverbios 4:10 dice, hijo mío, escucha mis palabras y tendrás larga vida. Hay otro texto que también nos dice en Proverbios que nosotros atendamos a la enseñanza de nuestro padre, a la enseñanza de nuestra madre, que nos enseñe la palabra de Dios, obviamente, ¿verdad? Por eso es muy importante. A ver, hola Génesis y Emanuel, que los padres aprendamos la palabra de Dios y tengamos la palabra de Dios en nuestros corazones
para que entonces eso le estemos enseñando a nuestros hijos. Es triste aquellos padres que no tienen a Dios en su corazón, a Cristo en su corazón, y ellos no le enseñan a sus hijos la palabra. Pero ustedes, mis amores, son bendecidos porque ya sea su papi o su mami les está aprendiendo, les están enseñando la palabra de Dios. Tenemos esta oportunidad de aprender la palabra de Dios. Que aun cuando fallemos en uno de estos o en cualquier otro mandamiento que Dios nos mande, si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude y venimos a Cristo, que Él es el que nos perdona, podemos entrar al cielo, mis amores. Entonces, en el tema de hoy dice, Dios quiere que le obedezcamos, Dios quiere obediencia. ¿Quién obedece a Dios al 100%? Nadie. ¿O hay alguien que obedezca a Dios al 100% todos los días? A ver, levante la mano. ¿Quién obedece a Dios? A ver, mis amores, ¿quién obedece a Dios todos los días y no comete ningún pecado? Y no hace nada, no miente, no desobedece a sus padres, no dice malas palabras, no habla de su prójimo, no levanta falsos testimonios, no mata, no roba. Mis amores, realmente no podemos obedecer la palabra de Dios al 100%. A ver, vamos a leer Romanos 2:13, dice que no seamos solo oidores. No solo los oidores de la ley son los justos o los buenos, sino los que la obedecen. Ok, entonces, solamente que escuchemos la palabra de Dios y decimos, oh sí, Jesús nos ama, Dios es bueno, ya con eso tú eres bueno o tú eres justo, o Dios te va a decir, entra aquí a mi reino. Dios va a decir cuánto le obedecimos, cuánto le buscamos. Y como les digo, nos va a costar obedecer toda la ley de Dios, pero la esperanza que nosotros tenemos, mis amores, es que Cristo Jesús vino y gracias a Él nosotros podemos tener esa esperanza. Miren, les quiero mostrar este hermoso, vamos a ver, ya, esta hermosa ilustración. Miren estos corazoncitos, hermosos corazoncitos. El corazón negro, o sea, es como la vida de la persona que no tiene a Cristo Jesús. Su corazón o su mente, su entendimiento está nublado. Él no puede ver la verdad de Dios. Él no puede ver que si sigue haciendo lo malo, se va a ir al infierno. Entonces, esta es la vida de alguien que no conoce a Cristo. Vive en oscuridad. Qué triste, mis amores, que alguien viva así, sin conocer a dónde va, si no se arrepiente. Pero gracias a Cristo, Él vino a morir en la cruz del Calvario, y por medio de Él nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados. La Biblia dice que si confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Pero tenemos que confesar a Cristo Jesús en nuestro corazón. En el momento que nosotros confesamos a Cristo Jesús, nuestro corazón puede llegar a ser blanco. Dice que Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque eso es lo que hay en nuestros corazones, maldad. Y esa maldad no nos deja obedecer la palabra de Dios, porque esa maldad, ya sabe quién es el que nos viene a mentir. Pero por eso necesitamos a Cristo. Luego, después de que tú aceptas a Cristo Jesús, es importante que tú te alimentes de la palabra de Dios, que ores, que aprendas más de Dios, que lo ames todos los días, y así vas a poder tener frutos dignos de arrepentimiento, donde tú vas a demostrar que realmente estás siguiendo a Jesús y que lo amas. Porque, bueno, y también que hables a otros, de esa forma puedan ellos conocer a Jesús. Porque la promesa está, mis amores, que en el cielo hay calles de oro y mar de cristal, dice la Biblia. Pero realmente no podemos imaginar qué hermoso, cuán hermoso es el cielo. Pero Dios, Jesús dijo que Él nos iba a preparar un hogar hermoso allá en el cielo, para que cuando nosotros lleguemos allá, vayamos a vivir con Él para siempre, en la eternidad con el Señor Jesús por siempre. ¿Cuántos de ustedes quieren, mis amores, vivir en el cielo con Jesús? Allá en donde todo es hermoso, dice que las calles son de oro,
donde tú caminas, todo es de oro. ¡Qué hermoso! Y eso es solamente un poquito de lo que la Biblia nos habla acerca de eso, pero eso es hermosísimo, mis amores. Entonces, hola Alexandra, Dios te bendiga, mi amor precioso. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, mis amores, a obedecer la palabra de Dios. Como les digo, no vamos a poderlo hacer al 100%, porque estamos todavía aquí en esta tierra, somos humanos y tendemos a pecar, a de alguna u otra forma mentir o tal vez no robar o no matar, así que yo me llevo algo, pero nuestra mente y nuestro corazón lo hacemos. Entonces ahí ya le fallamos a Dios, mis amores. Pero Dios quiere que así como el pueblo de Israel, ellos se les dio la ley para que ellos pudieran aprender y saber qué hacer y ser dignos de entrar a la tierra prometida. Que así nosotros también seamos dignos de entrar a la tierra prometida, que es allá con Cristo Jesús, mis amores. Así que nos quedamos con esto, mis amores. Pidámosle a Dios que no seamos solamente personas o niños que escuchamos, oh, Jesús me ama, sí, sino que también podamos hacer lo que Él nos pide. Y a veces vamos a fallar, como les digo, pero vamos, otra vez, levántate, tenemos a Cristo Jesús, pidamos perdón y no volvamos a cometer lo que a Dios no le agrada. Y poco a poco, mis amores, Dios nos va a ayudar, a limpiar y así prepararnos para cuando Cristo venga, porque Él va a venir. Va a venir por su iglesia, por aquellos que le amaron y le obedecieron y aún estando en este mundo se esforzaron por acercarse a Él. Así que mis amores, le vamos a decir a Jesús, hoy te rindo mi ser, Señor Jesús, ayúdame a poder obedecerte, a cumplir tu palabra, Señor. Aunque te falle, Señor, ayúdame a no volverlo a hacer. Vamos a decirle eso a Jesús, mis amores. Y con eso, con esa ilustración de los corazoncitos, mis amores, levanten su manita y vamos a decirle a Jesús, entra a mi corazón. Yo quiero tener un corazón blanco, no un corazón negro. Y le vamos a decir, Jesús, Señor, aquí estamos delante de ti. Cada uno de estos pequeñitos tuyos que están allí del otro lado de su pantalla, viéndonos, Señor, en esta transmisión, yo te pido de que tu presencia, papito Dios, los llene y que ellos puedan, Señor, tener esa necesidad que necesitan un Salvador. Ese Salvador que perdona pecados, que salva, que restaura y que liberta, Señor. Hoy te rendimos nuestro ser, te rendimos nuestro corazón. Te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido, Señor, de aquellos que no nos acordamos, Padre Santo. Y ayúdanos a servirte, a seguir adelante, Señor. Yo te pido por cada niño, Señor, que ellos en su corazón guarden tu palabra, Señor. Que ellos se esfuercen por obedecer, Señor. Que no se olviden, que no se olviden lo que ellos han aprendido, sino que ellos lo pongan por obra, que lo practiquen, para que cuando ellos crezcan, tú los uses grandemente, Señor. Te damos gracias por este momento en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar, mis amores, así nos despedimos. Los amo mucho, mis amores. Que Dios me los bendiga y gracias por estar aquí. Hasta luego. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra.